Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, como cada tercer día, le vamos dando a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de lo que pues son algunos de los municipios que conforman el octavo distrito, dentro del estado de Puebla, por supuesto, como Coronango, Xoxtla, Neltica, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Calpan, Chautzingo, Huejotzingo, entre algunos otros, y que bueno, pues usted puede conocer una información mucho más amplia pues a través de lo que es nuestra página en Facebook, que es Garco Producciones. Y en nuestra primera nota le comento que encuentran cadáver en estado de descomposición en Pozo de Coronango. En un pozo de la población en San Antonio Mihuacán del municipio de Coronango fueron hallados los restos en estado de descomposición, presuntamente de un masculino, por lo que fueron alertados los cuerpos de emergencia y rescate, quienes al llegar al lugar confirmaron que se trataba de un cuerpo al interior del pozo de poco más de 25 metros de profundidad, por lo que se procedió a su rescate sin dar detalles de sus características físicas debido al estado de descomposición que ya presentaba. Sin embargo, se esperó el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias de levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de rigor. Continuando con otra de las notas, dentro de otro de los municipios del octavo distrito, concluye en Semana Cultural en San Miguel Xoxtla con grupo de rock. Este fin de semana, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Ángela Solís Velázquez, con el apoyo del presidente municipal Ángel Flores Ramos, jóvenes del grupo de rock nacional y maestras llevaron a cabo el cierre de la Semana Cultural realizada en las instalaciones del CAIC a través de un concierto de rock para todos los niños, y en donde hizo una extensa invitación a todos los jóvenes para que sean ellos los que integren a los más pequeños en las artes y la cultura, además de hacerles entrega de un reconocimiento y un refrigerio a todos los niños y jóvenes participantes. Por su parte, el presidente municipal hizo entrega de extintores a las maestras del CAIC con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención y de esa manera le sigan brindando seguridad a todos los niños. En otro de los temas, continuando con más de la información dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día, este lunes 25 de febrero, ya casi finalizando el mes, realizan segunda carrera de la amistad, 10 kilómetros en Tlaltenango. Este 24 de febrero, en el municipio de Tlaltenango, se llevó a cabo la segunda carrera de la amistad, 10 kilómetros, en la cual se dieron cita a decenas de corredores provenientes de diversos puntos del estado y del país, así como del mismo municipio, estando presentes algunos de los funcionarios como el presidente Javier Pérez Pérez y su esposa, la titular del Sistema Municipal DIF, quienes reconocieron la labor de los organizadores por fomentar el deporte con este tipo de actividades en las que participan chicos y grandes, buscando al mismo tiempo la unión familiar, más allá de participar por conseguir hacerse de uno de los primeros lugares, que en esta ocasión fueron premiados con 500, 800 y 1000 pesos al tercero, segundo y primer lugar respectivamente. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes de esta carrera de la amistad realizada ya en San Pedro Tlaltenango. Por otro lado, Juan Cebonilla cumple su postura contra consulta ciudadana del proyecto integral Morelos. Aunque en el resto de los municipios contemplados de Puebla sí se llevó a cabo la consulta ciudadana de manera tranquila sobre el proyecto integral Morelos, que incluye una termoeléctrica en Huexca, Morelos, un gasoducto que atraviesa los estados de Puebla y Tlaxcala y un acueducto también en Morelos, tal como lo habían advertido habitantes del municipio de Juan Cebonilla, impidieron la colocación de casillas en las comunidades de Zacatepec,
Cuanalá y San Gabriel Ometoxtla, pues al igual que en algunos puntos del vecino estado de Morelos, los pobladores han rechazado dicho proyecto ante los riesgos que implica y que han revelado investigadores de la UNAM y de la UAP. Y es que entre las actividades de este fin de semana en contra de la consulta, colocaron mantas con un mensaje de rechazo, reprodujeron el audio de un discurso que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador dio en 2014 en Yecapixtla contra dicho proyecto, así como algunos discursos del funeral de Samir Flores, activista asesinado apenas el pasado 20 de febrero. Juan Cebonilla es uno de los 15 municipios del estado de Puebla que fueron considerados por el gobierno federal para participar en la consulta ciudadana, puesto que es uno por los municipios en donde pasaría el gasoducto, al igual que Atlixco, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Santa Clara Ocoyucan, Huaquechula, Xochimilco, Calpan, Atzizihuacán, Nealtican, Santa Isabel Cholula, Tlaltenango, San Jerónimo Tecuanipan, Cohuecán y Acteopan. Y bueno, pues de esto veremos qué es lo que sucede más adelante al respecto, porque sin duda alguna continuarán dando de qué hablar de este tema. Por otro lado, conforman en Domingo Arenas Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, estando presentes autoridades municipales encabezadas por Javier Meneses Contreras, autoridades educativas y padres de familia. En días pasados se llevó a cabo la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación para el municipio de Domingo Arenas. Nos van a dar una especie de capacitación o de curso en el que nos vamos a enterar qué es lo que es este consejo, cuáles son nuestros derechos y qué es lo que podemos hacer bajo esta situación, ¿de acuerdo? La cuestión de ayuda que damos a los municipios, a las escuelas, eso definitivamente nunca va a desaparecer. Sin embargo, ver una forma más de cómo obtener apoyo, pues para mí es algo bueno de entrada para todos nosotros, ¿no? Así que pues demos un fuerte aplauso a nuestros ponentes. ¿Qué es el Consejo Municipal? Es una instancia de participación social. Su objetivo es fortalecer y elevar la calidad y la equidad en la educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la participación activa de los integrantes. Ustedes o las personas que vayan a conformar este consejo tienen que participar para gestionar apoyos, diferentes actividades que vayan a hacer elevar la calidad de nuestra educación. El plan de trabajo va a ser un proyecto y se va a enfocar en las necesidades prioritarias de nuestra comunidad educativa. Los docentes, o en este caso los directores, en sus escuelas también ya planearon una ruta de mejora o actividades. El ayuntamiento, por su parte, también ya tiene programadas ciertas actividades. Lo que vamos a hacer es conjuntar tanto las actividades del ayuntamiento como las necesidades que tienen nuestras escuelas para ir formando ese proyecto municipal. Es un plan de trabajo en beneficio a nuestros alumnos. Aquí vienen las funciones que tienen que hacer nuestros integrantes del Consejo Municipal. Lo que ustedes van a realizar es mucha gestión, padres de familia, gestionar, no sé, para que se realicen pláticas, para el mejoramiento de, no sé, que les haga falta pintura, impermeabilización, pláticas, eso es lo que vamos a hacer. Fue así como, después de haber sido explicada la conformación y funciones del consejo, este quedó dirigido por el ciudadano Martín Cabrera Juárez como presidente y la regidora de Educación María Dominga Gutiérrez Demetrio como secretaria técnica, mientras que el resto de directivos y presidentes de padres de familia fungirán como consejeros que en conjunto deberán de gestionar los apoyos necesarios para fortalecer y elevar la calidad de la educación. Además de la información preparada para este lunes 25 de febrero, realizan autoridades y ciudadanía maratón de campus limpios en Chautzingo. Este sábado 23 de febrero, el Ayuntamiento de San Lorenzo Chautzingo, que encabeza Leticia Juárez Mejía en conjunto de la ciudadanía, llevaron a cabo el primer maratón denominado Campus Limpios, con una gran respuesta en beneficio de todo el municipio, ya que algunos por iniciativa propia se encargaron de embellecer sitios específicos y muy conocidos por los ciudadanos, por lo que reconocieron a todos aquellos que están comprometidos con su municipio. Asimismo, las autoridades resaltaron la participación en San Agustín Atzompa, donde más gente se sumó a apoyar
para tener estos campos, calles y espacios limpios, así como de quienes siempre se organizan para integrarse a las diversas actividades en favor del municipio y, por supuesto, de todas las juntas auxiliares, por lo que reiteraron su compromiso de no solo servir detrás de un escritorio, sino de continuar sumándose a las acciones que sean satisfactorias y por el bienestar del lugar en donde viven, al igual que la población que desde el frente de sus casas mantienen limpia la calle o sus alrededores. En otro de los temas, en otro de los municipios, dentro de lo que es esta emisión de este lunes, recuerde, estamos lunes, miércoles y viernes, pobladores vandalizan patrulla tras intento de linchamiento a elementos de la Fiscalía en Huejotzingo. Este viernes por la noche se registró una fuerte movilización policíaca, terrestre y aérea en el municipio de Huejotzingo, ya que presuntamente vecinos de la colonia Santa Bárbara habían retenido a personal de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la FISDAI, a quienes habrían confundido con ladrones, y es que según versiones, los pobladores ubicaron una camioneta tipo van sin placas en la zona, por lo que al encarar a uno de los tripulantes, este habría amenazado a una de las personas con un arma de fuego, lo que generó que se emitiera una llamada de alerta a los vecinos, quienes, enfurecidos ante la inseguridad que se ha vivido en los últimos meses, retuvieron a los tripulantes con la intención de lincharlos hasta que arribaron los cuerpos de seguridad, quienes demostraron que se trataba de elementos de la Fiscalía, iniciándose las negociaciones para su liberación, misma que fue confirmada por parte de la Fiscalía momentos después a través de redes sociales, y que bueno, pues estas acciones fueron con apoyo de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Municipal, siendo estos últimos quienes terminaron pagando los platos rotos, ya que una patrulla fue prácticamente destrozada por varios pobladores enardecidos que exigían la presencia de la presidenta municipal para explicar los hechos, mientras que algunos otros se pronunciaban en favor de una manifestación pacífica y en contra del daño a las unidades, haciendo alusión a que no se puede exigir seguridad cuando la misma población destroza el equipo que se utiliza para dichas acciones. Sin embargo, el resultado fue una patrulla dañada, mientras que la Fiscalía solo dio a conocer que la información se ampliaría cuando la investigación lo permitiera, y bueno, pues hasta el momento no se ha dado mayor información al respecto. Y bueno, pues dentro de lo que son estos hechos, pues ya ustedes vieron esta patrulla que quedó totalmente destrozada y que bueno, pues de alguna manera, pues prácticamente ha sido o es una unidad menos a lo que pues normalmente exige la ciudadanía. En otro de los temas, INAOE llevó a cabo este fin de semana a la primaria de Huejotzingo, o a primaria de Huejotzingo, Miguel Hidalgo, El Universo en Tus Manos 2. La escuela primaria Miguel Hidalgo de la cabecera municipal fue sede de una serie de talleres y conferencias relacionadas a la astrofísica que el INAOE, en conjunto del colectivo H y otros grupos juveniles, llevaron a cabo este sábado 23 de febrero a través de lo que denominaron El Universo en Tus Manos 2, y del cual los jóvenes organizadores dijeron sentirse sorprendidos y contentos ante la respuesta de la ciudadanía. Este evento ya lleva dos años realizando aquí en el municipio. La primera vez se realizó en la Escuela Maximino Ávila Camacho, y esta segunda edición se está realizando en la Escuela Miguel Hidalgo, y pues fue posible igual a otros grupos que estuvieron con nosotros, uno que se lleva por nombre La Voz Huejotzingo y otro que se llama Juventud Huejotzingo. Sí. El día de hoy tuvimos varias actividades, tuvimos una conferencia por parte del INAOE, vino un doctor en especialidad en física, tuvimos cinco talleres y... Cinco talleres. Uh-huh. Y tuvimos otros tres por parte de los diferentes grupos que nos acompañaron: Colectivo H, La Voz Juvenil y Huejotzingo, Juventud Huejotzingo. Uh-huh. Estos tres grupos estuvieron igual realizando algunos talleres. Entonces fue un trabajo de
muchas partes, ¿no? De los grupos, del INAOE y obviamente de la Escuela Miguel Hidalgo. Asimismo, dieron a conocer algunas otras actividades próximas a realizarse en Huejotzingo, principalmente en lo relacionado al carnaval, por lo que invitaron a seguirlos en redes sociales como Colectivo H, mientras que por su parte y en representación del INAOE, el investigador Agustín Márquez Limón resaltó que dichas acciones se realizan con la finalidad de acercar la ciencia a la población de una manera amable y dinámica, por lo que hizo un llamado a que no solo las comunidades esperen este tipo de acciones en donde viven, sino que visiten también las instalaciones del INAOE mediante visitas guiadas, las cuales pueden solicitar ingresando al sitio oficial www.inaoe.mx. El INAOE es un instituto donde se hace ciencia, ciencia de frontera, de los más reconocidos de México y del mundo, y una de las obligaciones que tenemos como investigadores, como instituto, es hacer divulgación de la ciencia, es decir, acercar de una manera amable la ciencia a la población en general, con el objetivo de que se enteren de lo que hacen los científicos, ¿no? Y de una forma de hacerlo es a través de este tipo de eventos, donde nos invitan, nosotros con todo gusto aceptamos, traemos telescopios, traemos talleres, traemos pláticas, pero todo vinculado a la astronomía. En esta ocasión, digamos, fue el tema. Hay otras ocasiones en que el tema es robótica, por ejemplo, y llevamos robots para que armen los chicos, los controlen con celulares, cosas por el estilo. Si es de óptica, llevamos experimentos de óptica. Si es algún otro tema en particular, pues los vamos variando, ¿no? Primero que nada, que la gente salga y que aproveche lo que tiene, ¿no? El cielo, no les cuesta nada más que unos minutos de su atención. Para continuar, nosotros como institución estamos abiertos, recibimos visitas, tanto guiadas como nocturnas, para observar con telescopios profesionales, todos los jueves, allá en el instituto, entre 7 y 10 de la noche, ¿no? Entran a la página del INAOE en www.inaoe.mx y hacen su cita y ya se les da su lugar. Yo creo que el mensaje final es que donde quiera que volteen hay ciencia, pero hay que investigar, hay que buscar, hay que preguntar. Y para ser certero, pues busquen a quien realmente sabe, ¿no? No se dejen llevar por las páginas web que dicen que un montón de cosas, pero no todo es cierto lo que dice en la internet. Mucha ayuda sí, pero hay que tener un buen filtro para saber qué es verdad y qué es fantasía. Con esta nota relacionada a estas actividades que se llevaron a cabo durante este fin de semana por parte del INAOE en el municipio de Huejotzingo, en esta primaria Miguel Hidalgo concretamente, es como cerramos nuestra información de este día, nuestra emisión de este lunes 25 de febrero de 2019, haciéndole por supuesto también la invitación a que no deje de seguir las redes sociales de los diversos grupos, en este caso del colectivo H, así como de algunos otros grupos que aquí también les vamos dando a conocer dentro de este espacio, para que conozca las diferentes actividades que se van realizando en su municipio, en el municipio de Huejotzingo o dentro de alguno de los que conforman el octavo distrito, para que las aproveche y participe dentro de cada una de ellas que se estarán realizando próximamente. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión aquí en Noticias al Día. Le deseo que tenga una estupenda semana. Recuerde seguirnos lunes, miércoles y viernes, ahora principalmente a través de redes sociales. En YouTube y en Facebook nos encuentra como Garco Producciones, y en esta última de Facebook, pues bueno, usted podrá encontrar una información mucho más amplia, no solamente relacionada a algunos de los municipios del octavo distrito, sino también de la región, de lo que es el estado de Puebla y por supuesto también a nivel nacional e incluso internacional, para que conozca de todo aquello que se va generando con el paso de las horas. En su mayoría tratamos de compartirle toda aquella información que es positiva para pues todos, cada uno de nosotros, de los lugares en donde pues se van generando las acciones en cuestión
de lo que es aquella información un tanto pues negativa, pues de igual manera también es bueno conocerla para saber a qué nos enfrentamos. Así es que bueno, pues usted podrá conocer de ambos aspectos a través de nuestras redes sociales, principalmente, ya le decía, dentro de lo que es la página de Facebook, en la cual pues bueno nos encuentra como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.